Black Killer Miller. I'm a soldier. 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 I'm a soldier. 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 I'm a soldier. Motherfuckers. Motherfuckers. Fuck is wrong with these niggas, man. Yeah, nigga. You know what time it is. Outlaw. Pull the rag off the 6-4. Hit my switch, show niggas how the shit go. The game is back, the aftermath chain is gone. The D's is chrome, the frame is black. Me ha entrado una mierda en el ojo que... Cago en la puta, joder. Lo sé toda la puta mañana y no consigo sacarlo, creo que es una pestaña. Bueno, en fin. Buenos días, perrones y perronas. Estoy de mala hostia hoy, ¿vale? No, hombre, fuera coña. Bueno, sé que me levanto un poco de mal humor, la verdad. O sea, me he levantado hoy de estar así de no me molestes. Pero nada, día de refeed, desayuno, después de comer como un canario ayer. Y los que me seguís en Instagram sabéis a qué me refiero. Si no, pues seguidme ahí. Desayuno y empezamos a cargar las pilas hoy, lunes, día de refil. Así que nada, 125 gramos de arroz basmati con canela, 90 gramos de atún claro natural, 150 de tomate triturado y un poco de salsa valentina, que es eso que hubiese así, sin que es salsa picante sin calorías. Y aparte, un bollicao de estos sin azúcares que voy a enseñar a ver cómo es así por dentro. Vale, pues así, a ver si aquí a la luz mejor. Eso es. Ok, nada, un poquito de mierduza. Ya sabéis que me gusta siempre incluir algún caprichillo. El día de refil, ya ganaba 8000, así que nada. Y ya está. Bueno, un gramo de betalarina también que me he tomado ya. Un gramo de omega 3 invisible. Y que desayunar. Comida pre-entrenamiento, 250 gramos de ñoquis en bolitas de patata con 30 gramos de ketchup light. Os enseño aquí en Zoom. 72 gramos de pan integral con 30 gramos de dulce de leche light. Y luego os por aquí mejor. Y luego os enseño lo que me tomo una. O sea, me como esto, hago un, me visto y preparo las cosas para el gimnasio y tal. Y luego os enseño lo que me tomo justo antes de salir, que es una media hora más o menos antes de entrenar. Lo dicho, limonada de cereza, que lleva 5 gramos de BCA sabor limonada de cereza. 7 gramos de citrulina malato y 2 gramos de betalanina y agua. Para adentro, entrenar. Spike in the middle. I'm a soldier. 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 I'm a soldier. Soldier. I'm a soldier. Outlaw rocks, mash up on the gas pedal. Vacate the seat, count the cash.
fashion stabs the precious metal. Here come the cops, the SWAT team in the helicopters. Them crackers, this crazy wild, 'cause they'll never stop us. I watch Arnold Schwarzenegger bust somebody in the movie. Now. Esa mala idea, ¿eh? En plena definición, pasando hambre ya, justo después de entrenar sales y te mete ahí el guantazo, ¿no? Hamburguesa, tío, joder, con el hambre que llevo, joder, me cago en la puta y en la paliza que me he dado. Bueno, al final me he encontrado con que tenía que hacer RM, es decir, ha llegado el otro punto de estancamiento, así que, bueno, ha llegado al mismo momento que llegó el primero. O sea, he cerrado el segundo ciclo con la misma duración con la que cerré el primero. Entonces, eso es buena señal, porque la otra vez, ese día lo que hice fue tirar RM y superé la... No fue el mismo ejercicio, es decir, en lugar de un lunes como ha sido esta vez, fue un martes, pero aproveché, y superé el peso que tenía hasta entonces en la banca, que era 92,5 y pasé a 95 con la RM. Hoy no he podido ser, no he podido superar militar. La RM la tenía 62,5 y eso ha salido. O sea, de hecho, luego para 65 ni lo he intentado porque ya, como habéis visto, yo forzadísimo y digo, no la voy a sacar ni de coña. Así que nada, pero contento porque al menos hemos mantenido y eso es muy buena señal. Para estar ya así en los últimos compases de la definición, buena señal que se mantenga la fuerza. Así que nada, a seguir secando la raspa flaca. Porque soy un puto flaco, vamos, básicamente. Pero contento, coño. Hemos mantenido la semana que viene, ahora semana de descarga, ya sabéis. Bajaré un poco las calorías a razón de unas 200 diarias y de los hidratos, básicamente. Así que nada, voy a casa a comer algo y nos vemos ahora. Me he quedado pensando, ¿nos pasa eso, tío? O sea, que no habéis terminado todavía una cosa, es decir, en este caso una etapa, y estáis pensando en la siguiente. O sea, yo todavía no he terminado de definir. ¿De definir qué, pulido, si no tienes músculo? Y por eso precisamente ya voy pensando en la siguiente, ¿sabes? Porque me voy a seguir viendo más seco y eso. Y claro, me veo que sí, que va saliendo, que la piel se va pegando y tal, lo voy disfrutando, eso sí, siempre, pero coño, digo, es que me falta musculatura y ya estoy pensando en pegarme una fase de volumen y deseando empezarla, ya incluso empiezo a planificarla en mi cabeza y... esto es una puta obsesión, ¿eh? Somos unos frikis de cojones, pero me entendéis, ¿no? O sea, sabéis lo que os digo, ¿no? Que no termináis y ya estáis pensando en lo siguiente. En fin, estamos zumbados de la cabeza, yo por lo menos. Comida, almuerzo, post entrenamiento. Bueno, cuando he llegado a casa tenía sed, así que he aprovechado y he metido 5 gramos de creatina monohidrato con el gramo de betalanina que me faltaba hoy. Y la comida, automáticamente, que son 200 de merluza, medio kilo de patatas, 500 gramos, y 50 de ketchup light. Y la merluza lleva ajo en polvo, pimienta negra y pimentón picante, multivitamínico y el gramo de omega 3 invisible. Y sí, lo he hecho mierda, necesito resetearme. Y por aquí lo que viene siendo la merienda, tortilla francesa al micro con 130 mililitros de claras de huevo y pimentón dulce, que ya ves que queda así, pero por arriba, aunque queda así feocha, está buena, o sea, es tortilla. Y 250 de ñoquis, lo que me ha quedado de la bolsa, una bolsa entera hoy en total, con 30 gramos de ketchup light y aparte 150 de manzana verde con canela. Seguimos cargando. El retorno de la pizza fit. Bueno, la cena por aquí. La masa la he hecho con 120 gramos de harina de trigo. 15 de harina de maíz amarillo, 4 gramos de levadura fresca, 3 gramos de sal marina y 75 mililitros de agua. Sí, eso es. Y de topping, nada, sencillito, que no hay que poner muchas calorías tampoco. 100 gramos de tomate triturado con orégano, unos 20 de cebolla y unos 20 de pimiento rojo, que es eso que habéis ahí.
y 60 gramos de queso rallado light. Nada, corto y os enseño. Y nada, así queda el bicharraco, ¿no? Y ya está, o sea, sencillo. No tiene mucha historia esto. Ya la conocéis además. Hoy estoy espeso, soso y para que me den un guantazo, así que nada más que decir. Esto es multivitamínico y el gramo de omega 3 invisible. Y a cenar. Este es el trozo que tenía que haber enseñado, coño. Me he quedado así mirándolo, digo, joder, si el trozo bueno es este. Así que nada, lo dicho, va adentro, va. Última comida del día. 125 gramos de natilla de vainilla sin azúcares añadidos, con 5 gramos de glutamina. 10 gramos que están por ahí, a ver si se ven ahí, eso, por ahí escondidos, de cornflakes, copos de maíz. 15 gramos de galletas María Mini, versión full. Y 20 gramos de estos cereales, los que son de aquí de España, conocéis por Lidl, los del Lince, que son cereales galletas de 20 gramos. Cereales galletas de trigo integral con chocolate. Ahí, muy top, brutal. Y las galletas María, coño, os hago aquí un... A ver si puedo mezclarlo todo, tío, sin cagarla. Y ahí ves los cornflakes y toda la patraña, ¿no? Así que eso, pues ahí queda. Ah. Bueno, muy jodido y bueno, un día de mierda, ¿vale? Hoy en cuanto me levanté mal y no sé, un día tonto de estos, ¿no? O sea, no siempre, coño, que se está explotando. No se puede estar siempre al 100%, hay días, todos tenemos días malos, ¿no? Así que hoy, o sea, estoy bien de salud. Estoy bien mentalmente, pero coño, no sé, fue un día tonto, ¿vale? Así que por eso he salido tan gilipollas hoy y tan poco y tan soso el vídeo, ¿no? De hecho, dadme dislike todos, no me deis like hoy, en serio. Bueno, esta semana, por cierto, sí que he perdido peso y he perdido cintura y así que bueno, la cintura más, o sea, la piel más pegada. Como ya he dicho y eso, 70 kilos justos estoy, así que nada, va la cosa bien, de momento, sigue yendo bien. Así que nada, bueno, que estoy, no estoy creativo hoy, así que mándame a tomar por culo. Que nada, un día más en mi dieta, día de refit y ya está. Es que si te ha gustado el vídeo, dale like, que lo dudo, comenta a trolearme un poco y comparte, yo que sea, lo que quieras, tío, no sé, o tía. Así que nada, que muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, topeos, tías.